Hola amigos, bienvenidos a Insert Coin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a The Seventh Guest. Estamos con la tercera parte de esta guía y nos habíamos quedado en la cripta, donde tenemos un curioso puzzle en el cual lo que tenemos que conseguir es que todas las criptas queden cerradas. Hay que tener en cuenta que la posición inicial de los ataúdes es totalmente aleatorio en cada partida, no va a ser siempre igual, por lo tanto no podemos encontrar una solución lineal de lo que hay que hacer. Si buscáis un poco por internet podréis encontrar algún tipo de solución del tipo si están estas abiertas hay que tocar estas tumbas y sumas el número de veces que se abre cada una y al final puedes sacar una especie de combinación. Pero al final lo que tienes que saber es que al tocar una de las tumbas afecta a las de alrededor de alguna u otra manera. Puede que no le haga nada o que le cambie de posición. Es decir, que si está abierto se cierra y si está cerrado se abre. Finding things a little cryptic. De esta manera esto es un poco de ensayo y error y estudiar cómo afecta a cada una de las tumbas. An open and shut case. Como habéis visto ahí, al tocar la tumba que se encuentra en medio en la primera de las columnas, pues se cierran o se abren todas las de esa fila. Así que simplemente es ir buscando las combinaciones hasta que al final estén todas cerradas. Ojo, que no nos avisa propiamente dicho, bueno, aparte de que puedas conseguir el logro correspondiente de Steam, no te avisa cuándo conseguido el puzzle más allá de que hacer un cambio de música, así que hay que estar un poco atento. Aquí ya hemos conseguido ese cambio de música que os indicaba y entonces ya podemos bajar a la zona de abajo pulsando ahí en esa zona de la derecha y podremos encontrar un pasadizo secreto que nos lleve a la cocina y no tengamos que deshacer todo el laberinto infernal que hicimos antes. Hemos vuelto a la cocina y ahora nos vamos a ir a la entrada de la casa. Nos vamos a ir al otro extremo y vamos a entrar por la puerta que se encontraba justo a la derecha, que ya habíamos estado allí, justo a la derecha después de entrar en la casa. Es decir, giramos aquí a la izquierda, avanzamos y nos metemos por esa puerta. La cámara hace aquí un extraño, pero se van a poner en el sitio que queremos, exactamente en esta puerta. Y aquí lo que tenemos que hacer es movernos hacia el fondo para poder alcanzar la chimenea. I heard singing upstairs, like some mad choir. Well, I heard nothing except you rummaging around your room, yelling like a crazy man. And I saw blood. How ghastly. I don't know how to describe what I saw. Why, none of you has ever seen. None of the rest of us saw anything. How boring. I suggest we all leave and have some supper. I think that we were meant to eat the soup. Wait. We need some rules. We need to stick together, play as a team. Oh. Don't be such a bore, darling. It's a game. That's why we're invited. It's a game. Everyone for himself. Herself. Crazy old star is watching us, scaring us, watching us play at his puzzles. Only he knows the rules. Only star knows the rules. Rules.
esta chimenea de nuevo nos va a dar un pasadizo secreto que nos sirve, digamos, de atajo para llegar a la parte de arriba. Avanzamos hacia adelante, giramos hacia la izquierda y avanzamos 4 veces hasta el final del pasillo. Una vez que lleguemos al final del pasillo, giramos a la derecha y nos metemos por esa puerta. Y vamos a entrar en una nueva habitación, en un nuevo dormitorio. En este dormitorio, en lo que nos tenemos que fijar es en la mesa que se encuentra a la derecha, donde hay unas cartas, esa de ahí. Y pasaremos al siguiente puzzle. Oh, I'm dying to see what you'll do next. Up and down and side to side, that's the way the cards unhide. Lo que hay que hacer en este puzzle es destapar todas las cartas siguiendo un orden. Como veis, vamos destapando las cartas en orden, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta llegar al Joker. Y lo que hay que hacer es moverse siempre o hacia arriba o hacia abajo, hacia la izquierda o a la derecha, sabiendo que al final no nos podemos quedar en una posición en la que no podamos seguir avanzando y no haberlas descubierto todas. Así que si os fijáis cómo lo he hecho, tendréis la solución de esta primera parte, ya que este puzzle se divide en dos partes. Ahora hay que hacer la misma operación, pero con esta nueva distribución de cartas. Pero de nuevo vuelve a ser lo mismo. Empezar desde el 1, ir avanzando hacia la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, teniendo en cuenta que hay que tener alguna carta que todavía no haya sido destapada libre para hacer dicho movimiento, y conseguir destaparlas todas y que no se nos quede ninguna sin destapar. Foiled again. Sturdy work. Even Houdini didn't use such heavy weight. Ah, perhaps this is the secret of Stoff's power. Yes. What's the noise? Yes! Temple, what the hell are you doing? Stop it! Stop with your... No! Stop! Ya hemos terminado con este puzzle, ahora simplemente nos giramos y nos van a aparecer 3 puertas y nos vamos a ir por la de en medio. Salimos de nuevo al pasillo, giramos hacia la izquierda, avanzamos volvemos a avanzar y hay que meterse en la puerta esa que encontramos a la derecha. This must be your room. But I don't want to go in yet. I'm still a little shaky. There's nothing to be scared of except Stoff's tricks. Will you be in your room? Yes. Or the game room. We all want something, don't we? I mean, that's what we're here for, isn't it? I suppose so. And what is it that you want? Oh, not much. Just, I've been a stage magician all my life. I want to know, is there real magic? Does Stoff know that? Can Stoff give that to me? We need to find a way out. We need to start our life over again. I mean, Edward has gotten us into such debt, and there's no money. What about the others? I don't know. Thank you.
Si os fijáis bien, en esta habitación ya hemos entrado antes y ahora lo que tenemos que hacer es irnos a la zona del fondo donde se encuentra el cuarto de baño. Entramos en el cuarto de baño y al girarnos vamos a tener acceso a la bañera. Antes de hacer el puzzle os voy a enseñar un nuevo pasadizo secreto que se encuentra en el lavabo. Si pulsamos en el lavabo nos vamos a meter por la cañería y vamos a acceder a un nuevo atajo o acceso secreto para llegar a otra zona de la casa. Después de esto nos volveremos otra vez para acá para hacer el correspondiente puzzle. Volvemos a entrar al cuarto de baño y en esta ocasión, en vez de darle al lavabo, nos vamos a pulsar en el suelo, donde vais a ver que tenemos unas baldosas arlequinadas y que van a representar un tablero de ajedrez. Así que de nuevo tenemos un puzzle relacionado con el ajedrez. Make your move if you dare. De hecho, es un puzzle muy parecido a otro que hicimos antes. Como estáis viendo, tenemos una serie de caballos negros y una serie de caballos blancos. Y lo que hay que hacer es intercambiar las posiciones, tal y como hicimos en el puzzle de los alfiles. So that's how they move. Evidentemente, la diferencia se encuentra en que lo que vamos a tener ahora es el movimiento clásico en L de los caballos. Black is white and white is black. Everything must change. De hecho, este puzzle es más sencillo, puesto que lo único que, si os fijáis, lo único que queda libre es una única casilla, es decir, que solo vamos a poder mover en cada momento las piezas que puedan llegar a ir a esa casilla. Entonces es un poquito más sencillo. De todas maneras, si seguís la secuencia que estoy realizando en el vídeo, pues podréis hacerlo de una manera directa. Don't take all night.
take all night. Don't take all night. Take all night. Don't take all night. Pues por fin acabamos con este puzzle, que es más pesado que complicado, y nos ha llevado un ratito. Pues una vez que hemos acabado con la secuencia del baño, nos giramos, nos vamos por la puerta por la que habíamos entrado, y al llegar a la habitación nos vamos a la derecha, giramos hacia la izquierda y nos metemos en esta puerta. Llegamos a esta nueva habitación y el puzzle se encuentra en el objeto ese que se encuentra encima de la cama. Oh, I'm dying to see what you'll do next.
El puzzle no tiene mucha complicación, puesto que es el mismo puzzle que hemos tenido antes con los naipes, pero con monedas. En esta ocasión son monedas que están numeradas y hay que ir abriendo en orden con la misma regla que teníamos en el otro lado. Siempre ir arriba o abajo o izquierda y derecha, pero siempre habiendo un hueco libre. Y hay que conseguir pues darle la vuelta a todas las monedas. Y de nuevo pues lo que tenemos son dos subpuzzles. Curses. Up and down and side to side. A leap of intuition to unhide them in sequential order. So you live to play another day. Oh, my word. Yes. Oh, this is it. All this money. Rich. Filthy rich. No. What is this? What's going on? Si ahora pulsamos en la puerta de la izquierda, encontraremos una habitación secreta a la que podemos entrar pero no salir. A secret room. This is the puzzle that Stoff set out. And I solve it. En esta ocasión, pues nuestro puzzle se encuentra en el suelo, justo donde encontramos esos adoquines que son de color distinto al típico adoquín de piedra que hay en el resto de la habitación. Así que si pulsamos en esa zona de abajo, encontraremos el puzzle. Using only what you see, can you get from A to B? En esta ocasión, lo que habrá que hacer es ir desde la flecha verde hasta la flecha roja, yendo un adoquín por cada paso, pero teniendo en cuenta que no todos los adoquines se comportan de la misma manera. Los adoquines púrpura pues se caen después de haber pasado tres pasos por él. Los naranjas en dos pasos y los azules en un paso, de tal manera que vamos a tener que ir en el orden correspondiente para evitar que nos quedemos con el paso cortado. Así que simplemente seguid la secuencia que realizo y llegaréis sin problema al final del puzzle. There's more to these markings than meets the eye. Is there a pattern to this? It's as easy as 1, 2, 3. Thank you.
Careful you don't slip and fall. Como dije antes, no podemos volvernos por la puerta que hemos entrado, que no la vamos a encontrar cerrada. Si nos damos la vuelta, como hemos visto antes, así que nos acercamos a la parte central y después nos giramos hacia la derecha. Aquí encontramos esta especie de laboratorio, al cual ya volveremos más adelante. Y ahora, si giramos hacia la izquierda, encontraremos un nuevo pasadizo que nos llevará a la zona de la casa, la zona principal de la casa, y ya podremos movernos por las distintas habitaciones sin problema. Y una vez allí, lo que vamos a hacer es volvernos a la entrada e irnos hacia la vidriera, donde se encuentra un nuevo puzzle. It's easy to find a place to start. It's hard to find a place to finish. Ya estamos frente a la vidriera y tenemos el puzzle de las arañas. De tal manera que lo que tenemos que hacer es ir definiendo líneas para que las arañas se vayan yendo de un punto a otro y finalmente todos esos puntos morados que estáis viendo ahí se encuentren totalmente rellenos. Para ello, pulsamos en uno de los puntos y definimos el destino. Which way should I go now? Lo que hay que tener en cuenta es que lo que hay que seguir I wonder if you will get the point of this. Son los caminos simplemente que nos están señalando la estrella naranja que se encuentra dentro. Which way should I go now? Si seguimos dicha estrella, no tendremos ningún problema. The points of this star are missing something. Which way should I go now? There's something missing. This star seems to have lost its sparkle. Which way should I go now? Which way should I go now? Which way should I go now? Curses! Y con esto terminamos el último de los puzzles que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que
os remito al siguiente vídeo de la guía y yo, como siempre, me despido hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!